Esta última obra, No quiero crecer, No es que la última, en la es. última ya la van a tener. Ah, ya, la Sí, última en el Perú, en todo sí, caso. es la última en el Perú, La última en el exactamente. Perú se llama No Sí. quiero crecer. Aborda la adolescencia, pero al punto de vista del padre, me toca en lo personal también. Y divide tres etapas del terremoto de la Sí. adolescencia. ¿Cómo hacemos con el adolescente, sobre todo ahora que está adelantado, de acuerdo al texto, 2 años? Aproximadamente. Todos los cambios se corrieron, de acuerdo a la investigación que yo realicé, 2 años aproximadamente. Entonces, lo que antes ocurría a los 11, hoy día ocurre a los 9 y así sucesivamente. A ver, ¿cuál es la postura? Yo de verdad, el libro va entre los 9 y los 30 años. Termina con la generación canguro, que es la que no se quiere ir de las casas y que está cómodamente con sus padres y tiene los beneficios de los casados y los privilegios de los solteros, como digo yo, y no quiere pagar ningún costo por comprometerse con el mundo adulto. Y empieza en los 9 años con la pubertad, con los cambios físicos que de alguna manera tienen los niños antes de iniciar el proceso psicológico de la adolescencia. ¿Y cuál es el gran mensaje? ¿Por qué se llama No quiero crecer? Porque esa frase a mí me la dicen todos los niños en Chile y en Latinoamérica permanentemente. No quiero ser adulto. ¿Y por qué no quiero ser adulto? ¿Y cuál es la pregunta que hay detrás de esto? Porque el mundo adulto que nosotros estamos reflejando es un mundo adulto amargado, es un mundo adulto agobiado, cansado, Violento. violento, poco gozoso, diría yo, poco agradecido, donde un gerente tiene que tener una cara de amarga para demostrar que el camino para llegar a ser gerente es un camino sufriente. Por lo tanto, ese niño cuando ve qué ganas le van a dar de estudiar para llegar a una gerencia, si no ve al gerente sonreír, no lo ve disfrutar del auto en el que se sube, no lo ve, o del carro, no lo ve disfrutar de su casa, que a lo mejor hasta la construyó él mismo y tiene muy buena situación económica, y sin embargo no lo ve reírse, no lo ve cantar, no lo ve agradecer, no lo ve bailar. Yo creo que hay una deuda muy grande que nosotros los adultos tenemos en esta carrera que nos hemos metido tratando de compensar con cosas a los niños en vez de darles afectos y valores y solidez y educación real. Entonces les compramos cosas y con eso nos quedamos tranquilos y los tenemos llenos de tecnología y celular touch y notebooks y distintas cosas que parecieran ser que compensan las ausencias. Y ni siquiera las ausencias, sino que las faltas de presencia, que me parece más grave, que es estar pero no estar, que es estar en casa, pero no hablar con ellos, porque yo estoy en mi pieza viendo televisión y mis hijos en su pieza con su computador. Eso es estar, pero no estar. Eso es estar presente, pero ausente. Y eso que igual genera daño, es no sentarse en la mesa a comer, a cenar, es no apagar el televisor mientras está comiendo para poder conversar. Son las pantallas las que hablan en las casas, nosotros dejamos de conversar. Y eso a la larga daña el proceso de crecimiento de los niños, les quita habilidades sociales, hace que tengamos una generación de adolescentes en Latinoamérica y en el mundo hispano que para reírse a carcajadas tenga que estar borracha, porque no sabe cómo reírse a carcajadas, si es que no está borracha. Entonces hay deudas, ¿no? Desde los adultos, de poner límites. Los papás no podemos ser amigos de nuestros hijos. Eso no quiere decir que no establezcamos vínculos de confianza, pero no podemos ser amigos. Amigos tienen varios, padres y madres una. Y si no están con los padres será la abuela, y si no será un tutor. Pero ese adulto tiene la obligación de colocar normas, de ser odioso, Ser un modelo. ser un modelo, de dar testimonio, de ser odioso, de colocar límites, de establecer horarios, de a esta hora te acuestas, hasta esta hora solamente vas a estar en el computador, después vas a ir a ver a tu abuela porque la tienes que ir a ver obligado, aunque no quiera, porque tienes que conocer a tu historia, porque además tú vas a envejecer y necesitas entender. Eso no se negocia. No, eso no se negocia. La familia no es una democracia donde todo se somete a plebiscito. Yo no le puedo preguntar a un hijo qué quiere comer. Él me va a decir exactamente lo que quiera comer, pero no necesariamente lo que le hace bien. Por eso tenemos una generación de niños cada vez más obesos, porque los padres están consultándole qué quieren comer y por lo tanto están comiendo puras porquerías, digamos, y no cosas que de verdad les hagan bien, donde se come lo que en mi país existía un dicho que me lo decía mi madre, que era come y calla, digamos. ¿Qué hay? Come y calla.
Es como eso, come y calla. Y eso hizo que nuestra generación comiera de todo y se alimentara sanamente. Y tenemos una generación de niños que ya no es así. Por lo menos en mi país existe un sobrepeso del 62% de la población. Y evidentemente eso tiene que ver con hábitos de convivencia, que va más allá de qué estamos comiendo, sino dónde comemos, cómo comemos, donde empezamos a comer en bandejas en vez de en la mesa, donde comemos viendo una pantalla, por lo tanto soy poco consciente de lo que estoy comiendo. Y perdemos la posibilidad de comunicación de esto que estamos haciendo nosotros dos hoy día, y que hoy día en televisión cada vez se ve menos, ¿no? Porque cada vez entran más cosas más faranduleras o otro tipo de espacios, y este espacio que es el de la conversación, que es el que a la señora que está en la casa o al caballero o al adolescente que nos está escuchando lo está haciendo pensar, probablemente se ha reído, probablemente ha reflexionado, probablemente ha discrepado, pero eso genera crecimiento social y eso cada vez se ve menos en los medios. Pilar Sordo ha tenido la gentileza de estar con nosotros, yo me he quedado con muchas preguntas en el tintero. Ella presenta su libro hoy. Sí. Sí. ¿Dónde lo presenta? No me acuerdo el lugar exacto, es una universidad. Si me lo dicen desde dirección, probablemente, porque me nombraron varias veces en la UFEM, ¿puede ser? Lo tengo, creo que es la Universidad Femenina. Exacto. La Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Tenía algo con FEM. La UNIFE. ¿Y a qué hora es? A las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Sí. 4 de la tarde. Sí. Ya lo sabe. No quiero crecer, es el último, aquí en Lima al menos. Sí, el otro ya les va a llegar. Y para padres con hijos adolescentes. Probablemente venga también a contarte, el otro se llama Lecciones de Seducción. Ajá, ese me interesa. Ese le interesa mucho. Ese me interesa. Y este me ha gustado muchísimo. Es un muy buen libro, es un muy buen trabajo de investigación. Todos los padres que tenemos hijos preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Sí, los adultos jóvenes también lo pueden leer, porque creo que para los adultos jóvenes fundamental. De 20 y tantos años puede ser una ayuda. Gracias, doctora Sordo. Ha sido un tremendo placer tenerla. Para mí, un placer enorme estar aquí, así que hasta cuando Dios así lo estime conveniente, nos volveremos a encontrar. Que le vaya muy bien. Gracias a ti. Las 9:23, una pausa. Usted está en el primer café de la mañana.